He tardado más de 10 años en hacer esta película. He invertido miles de dólares en cámaras. Y he pasado incontables horas expuesto al frío polar para poder captar lo que se siente en este lugar inmenso y desolado. En la Antártida solo hay dos estaciones. El verano, cuando se realiza el trabajo científico. Y un invierno duro y solitario que muy poca gente llega a experimentar. Para conocer mejor este lugar, es necesario pasar un año entero aquí, en el hielo. Creo que la mayoría de la gente piensa que todos somos científicos. Pero aquí hay gente normal, personas como tú y como yo, ciudadanos normales que vienen a trabajar aquí. Cuando llegas sientes como un mazazo en la cara. Esa es la señal de alerta. Ya estás aquí, se acabó la broma. No podía creer lo que había hecho. Ya estaba aquí en la Antártida, en el Polo Sur. Y entonces pensé, oh mierda, ¿qué he hecho? ¿Qué hago yo aquí? Vi el monte Erebus y quise subir hasta allí y bajar haciendo snowboard, pero enseguida me dijeron que no y tuve que ponerme a trabajar. Todos pensábamos, qué bien, vamos a la Antártida. Pero cuando llegas aquí dices, vaya, tengo que trabajar. Cuesta aceptarlo porque estás tan emocionado de estar aquí que olvidas que has venido por una única razón. La base McMurdo de Estados Unidos es la base más grande de la Antártida. En verano viven aquí más de 1.200 personas. La base McMurdo se encuentra en la isla de Ross, a los pies del monte Erebus, que es el volcán activo más meridional del planeta. A 3 kilómetros en el extremo opuesto de la península está la pequeña base Scott de Nueva Zelanda, que por su tamaño se parece mucho más al resto de las bases que hay diseminadas por el continente antártico. Está cerca de la base McMurdo y eso es poco habitual. Solo hay 30 bases habitadas permanentemente y en la mayoría durante el invierno viven menos de 20 personas. En la base Scott vives y trabajas en un solo edificio. Aquí hay muchas cosas que pueden afectarte rápidamente, sobre todo en invierno. Y no puedes cambiarlas. Y es mejor no discutir con nadie, porque te vas a encontrar con esa persona a la hora del café. Todos me preguntan por qué quería volver a la Antártida y por qué vine la primera vez, porque esta es la segunda vez que vengo. En mi caso, es por esas montañas blancas. Cuando ves esas montañas blancas delante de ti, piensas, aún no lo hemos estropeado todo. En la Antártida, todos los países se llevan mejor que en ningún otro lugar del mundo. Y merece la pena que siga siendo así. La cooperación y la investigación desinteresada nos convierten en mejores personas. Y eso es justo lo que pasa aquí. Es algo muy especial. La primera vez vine con los italianos y cuando me fui pensé, con una vez es suficiente, pero un par de años después volví. Still here.
Puede que sea más seguro volar aquí que en Nueva Zelanda, porque aquí nunca tienes que preocuparte por el tiempo. En Nueva Zelanda cambia mucho y aquí es bueno o es malo. Entonces, ¿cuál es tu sitio preferido para volar? Christchurch. No, me gustan los valles secos, y también el Valle Wright y el de Beacon. El paisaje es asombroso. Al igual que Rob, yo también soy afortunado. Mi trabajo me permite explorar y vivir la experiencia de la inmensidad y la desolación de este continente increíble. Para investigar, los científicos necesitan un sistema de comunicaciones. Así que paso mucho tiempo instalando equipos de radio en lugares remotos. En 1998, cuando llegué aquí por primera vez, me quedé impresionado por lo puro y natural que es todo. Aquí aún existen lugares que nunca ha pisado el hombre. Me encanta que aún queden lugares en el mundo en los que puedas vivir la experiencia del silencio absoluto. Cuando estás aquí y no hay viento, tus oídos se esfuerzan por escuchar algo, cualquier cosa. No somos conscientes de la enorme contaminación acústica que sufrimos en nuestra vida diaria. Una de las cosas más importantes cuando trabajas en el exterior es no confundir la botella para la orina con la botella del agua. La mayoría de los días, no me puedo creer que trabaje aquí. Pero otros días pienso que no me pagan lo suficiente. Estamos en mitad del verano. Ahora son las 12 en punto. Pero las 12 en punto de la noche, ¿eh? En McMurdo, el sol permanece 4 meses sobre el horizonte. Llevo 13 años viniendo a la Antártida. La primera vez pensé, bueno, está bien hacer esto una vez. Ya sabes, vienes aquí y ya puedes decir, vaya, he estado en la Antártida. Después firmé un contrato por un año más. Y luego no sé lo que pasó, aquí sigo. Hay un dicho entre las mujeres de la Antártida. Hay muchas oportunidades, pero no son muy buenas. Christine y yo nos conocimos en el invierno de 2003 y le pedí que se casara conmigo. 6 semanas después, nos casamos aquí, en el polo. Las flores eran de papel. Y Lori, una amiga, le hizo a Christine un vestido con retales. Los fontaneros nos regalaron unos anillos de latón. Yo pedí prestada la única americana que había en la base a Eric, nuestro director, que fue quien ofició la ceremonia. Esta noche aquí, en la isla de Ross, Christine Marie Gamble y Anthony Brendan Powell celebran su amor y su compromiso. Esta noche se convertirán en marido y mujer, en cuerpo, corazón y alma. Hola, papá. Hola, Anne y Chris. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Adelante. De acuerdo. Anne, enhorabuena. Te doy a mi hija en matrimonio. Gracias. Creo que eres un buen hombre. Me han hablado bien de ti, aunque no te conozco mucho. Pero ya nos conoceremos mejor en el futuro. Bueno, os deseo a los dos que tengáis una vida muy feliz juntos. El pingüino Adelaida.
El pingüino Adelaida más viejo que se conoce tiene 18 años, pero nadie sabe realmente cuánto tiempo viven. Inteligencia similar a la de un pollo. La versión televisiva de los pingüinos no te prepara para lo que significa conocer una colonia de verdad. Hay miles de cadáveres de pingüinos congelados por el suelo. Y en verano, el olor a cloaca de 100.000 pingüinos resulta insoportable. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Feliz Año Nuevo, McMurdo! Me gusta este sitio por muchas razones. Lo que más me atrae es poder convivir con gente que está dispuesta a seguir un camino diferente en la vida. Por primera vez siento que formo parte de una gran familia. Vivimos en una caja. Aquí no puedes escapar. Estás obligado a relacionarte todos los días y llegas a conocer a las personas muy, muy rápido. Las relaciones, independientemente de lo buenas o malas que sean, son muy intensas. ¡Fantástico! La ensenada de McMurdo es el punto más meridional del mundo al que se puede llegar en barco. La llegada del barco de suministros marca el final del verano. Cada año se descargan 5 millones de toneladas de suministros. La descarga es una carrera contrarreloj antes de que llegue el invierno. Una vez descargado, el barco zarpa inmediatamente con la basura, el material reciclable, los desechos humanos y los resultados de las pruebas científicas generados durante el año. Nada queda atrás. A finales de febrero, el sol comienza a hundirse lentamente tras el horizonte. Y la mayoría de los trabajadores empiezan a pensar en volver a casa. ¿Alguna vez has pensado pasar aquí el invierno? No. Cuando el último avión despega, te quedas aquí atrapado durante los siguientes 6 meses. Recuerdo que pensé,
¿Qué diablos he hecho? Yo debería ir en ese avión. ¡No! ¡Dios nos asista! Mi primera temporada fue en invierno. Y recuerdo que cuando despegó el último avión pensé, espero no haberme equivocado. Atención a todas las bases. Aviso de condiciones meteorológicas adversas en los siguientes lugares. Base McMurdo. Estación T. Monte Arrival. Carretera de la base Scott. Y campamento Pegasus. Si tienen alguna duda, llamen a Meteorología McMurdo en la extensión 2523. Aquí algunas personas llevan muy bien el invierno y otras no lo soportan. Creo que en realidad está muy claro quiénes son personas de invierno y quiénes no. Es algo muy evidente. Una de mis tareas durante el invierno es mantener la comunicación con el mundo exterior. Así que viajo regularmente por la meseta de hielo hasta la estación de satélites de la isla de Black. Cuando las condiciones son buenas, es un viaje de 6 horas, pero en los últimos años el deshielo nos causa muchos problemas. En ocasiones nos encontramos enormes agujeros de hielo y tenemos que bajar del vehículo para salir de ahí. Bill, ¿ves alguna salida? Creo que podemos pasar. La isla de Black es uno de los lugares más ventosos del planeta. Los vientos son tan fuertes que es imposible calcular su velocidad porque arrancan los anemómetros. Todas las semanas, durante el invierno, hay huracanes de categoría 1. Todos los inviernos hay al menos un huracán de categoría 5. Ser ingeniero de satélites en la Antártida parece muy atractivo, pero en la descripción del trabajo olvidaron mencionar que hay que descongelar el desagüe del depósito de orina con vientos de 150 kilómetros por hora. Habitualmente los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 99 nudos, unos 180 kilómetros por hora. Vais a ver cómo ha quedado este barracón después de la última tormenta. Toda esta nieve ha llegado hasta aquí abriéndose paso a través de las diminutas ranuras de las ventanas. El viento alcanzó los 350 kilómetros por hora, así que se llenó en pocas horas. En ese rincón hay una salita con una chimenea que normalmente se usa para mantener la habitación caliente. Bueno. Cuando el mar comienza a congelarse, la fauna desaparece de la isla de Ross.
A mediados de marzo ocurre algo mágico. Durante un par de semanas el sol se eleva y los días recuperan la normalidad. Si por la noche dejas las cortinas de tu ventana abiertas, el sol te despierta al amanecer. La primera vez que sentí un frío realmente espantoso fue hace unos días, cuando nos hicimos la foto de grupo en lo alto de la colina. Ah, ¿sí? El viento soplaba con mucha fuerza. Yo diría que estábamos a 80 grados bajo cero. Recuerdo que miré a Chris y las lágrimas le corrían por la cara. Pero lo que más me sorprendió fue que cuando me volvió a mirar, las lágrimas se le habían congelado en la cara. Eso me impresionó mucho. Creo que es hora de volver dentro. Estamos a 30 kilómetros de la orilla más cercana, y aún así es bastante normal encontrar focas como esta, momificadas, que se perdieron y se adentraron tierra adentro. Es algo que sucede a menudo. Te parte el corazón ver animales pasando apuros, como este, pero no podemos interferir. Debemos dejar que la naturaleza siga su curso. Esto es lo que he querido hacer siempre, así que cuando me siento triste, hay cosas que me ayudan. He puesto fotos de mi familia sobre mi nevera. Así sé que hay gente que me apoya, incluso cuando las paredes se me caen encima. Era un día como cualquier otro. Y entonces sonó el teléfono. Era mi abuela. El corazón me dio un vuelco porque sabía que algo pasaba. Mi abuela me dijo que mi padre había muerto y fue un golpe muy duro porque yo no me lo esperaba. Fue muy difícil. Perder a tu padre es algo terrible. Y si no puedes estar con tu familia en esos momentos, ni asistir al funeral, sientes que has dejado algo sin terminar. Yo quería estar allí con mi familia. Necesitaba estar allí y no podía. Este es probablemente el lugar más aislado del planeta, y a eso cuesta acostumbrarse. Para algunas personas, un invierno es más que suficiente. Para muchos resulta duro. En un momento dado empecé a echar de menos comer sushi, la comida india, ir al cine, cosas normales. Era una sensación muy intensa, pero luego desaparecía. No sé, es una respuesta similar a la del trastorno por estrés postraumático. Así que ahora no pienso en lo que echo de menos, porque si no me altero mucho. Últimamente me apetece mucho un aguacate. Un aguacate estaría bien. Puede que te apetezca una tosta con aguacate y luego sueñas
con eso. Pero cosas sencillas, como un simple té con leche, o mejor aún, con nata fresca. Pan negro con coliflor. Eso sería magnífico. ¡No! Ya no podemos hacer nada por él. En 2008 empecé un festival de cine de la Antártida de 48 horas. Invité a participar a todas las bases del continente. Lo que más me gusta de estas películas es ver cómo son las otras bases y quiénes más pasan el invierno en el polo. Carolina, es fantástico oír tu voz. Sí, ¿cómo estás? Yo bien. Sí, sí, genial. Todo bien por aquí. Estaba desayunando. Un poco de café y... ¿Qué tal están tus padres? ¿Otra hora? ¿Veremos el sol alguna vez? Algún día. A finales de abril, el sol desaparece de forma permanente durante 4 meses. A mí me asustaba la oscuridad durante tantos meses y pensaba, ¿cómo me sentiré? ¿Cómo me afectará? Me asustaba que eso pudiera cambiarme. Me escribía con amigos que pasaban aquí el invierno cuando yo no estaba y notaba que habían cambiado. ¿Me cambiaría a mí? Pero cuando la luz cambia, yo siento que el sol está a la vuelta de la esquina. Y eso tuvo un efecto muy positivo en mí, porque sé que hay algo más que oscuridad. Atención, se esperan condiciones meteorológicas extremas. La estación McMurdo alerta de condiciones meteorológicas adversas en la base de McMurdo. Estación T. ¡Mirad esto! Esta es la entrada a nuestro dormitorio. Normalmente, aquí hay una alfombra en el suelo y las paredes son normales. Pero ahora voy a abrir la puerta y será como abrir la puerta a otro mundo. ¿Preparados? Hace un poco de viento ahí fuera. Cuando ves por la tele todas las cosas malas que pasan en el mundo, te dan ganas de dar gracias a Dios por estar aquí. Pero también ves palmeras meciéndose al viento, gente riendo o escenas bucólicas. Y tú estás aquí, donde todo es oscuro, frío y ventoso. La mayor parte del invierno se dedica a reparar equipos y herramientas para el verano. Hay mucho trabajo de inventario que hacer, a menudo en hangares que no están aislados. Acababa de salir a la meseta de hielo y de repente en la colina Observation empezaron a aparecer olas verdes. Parecía polvo de hadas que cubría todo el cielo y se desplazaba en oleadas.
Y yo pensé, esto debe de ser como cuando los extraterrestres abducen, porque era como si bajara y tú pudieras tocarlo. O si eres una persona creyente, quizás sea eso lo que se ve cuando vas al cielo, no lo sé. Pero fue una experiencia muy emocionante, de esas que cambian tu vida, como me sucedió a mí. Sin darme cuenta me puse de rodillas y comencé a llorar. Fue maravilloso. Estamos en junio, y ahora son las 12 del mediodía. Junio y julio transcurren en la oscuridad más absoluta. Yo crecí en una zona rural de Minnesota, así que veía muy bien las estrellas. También he estado en el Cañón del Colorado y el firmamento era maravilloso. Pero no sabía que una estrella pudiera brillar con un color rosa, verde fluorescente o de un blanco azulado al mismo tiempo. Es como un estroboscopio. Y no es solo una estrella, hay un montón ahí arriba. Y todas brillan como una luz estroboscópica. Y nunca sabes realmente qué aspecto tendrá el cielo. Es maravilloso. Me encantan las 24 horas de oscuridad. Algunas noches de luna llena puedes ver las montañas, pero a veces olvidas que las montañas están ahí y el mundo se reduce al pequeño espacio por el que te mueves. Tu percepción cambia realmente. Cuando el verano estaba terminando, lo que yo más deseaba era que volviera la oscuridad, como si quisiera ver la noche. Y ahora que es de noche, no echo mucho de menos el día. Cada año celebramos varias cenas, ahora en la mitad del invierno, y como todos sabemos, cuando amanece. No falta tanto. Así que brindemos por la amistad. Gracias. Salud. Salud. Venga, Brody. Hazlo, hazlo. ¿Cómo está? Fría. 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 ¿Sí? El otro día, al entrar, Christine me preguntó, ¿hace frío fuera? Yo le contesté, no, no mucho. Y entonces me di cuenta de lo absurda que era la conversación. Estamos en la Antártida, en mitad del invierno, y me preguntaba si hacía frío fuera.
Además, estamos a 40 grados bajo cero y a mí me parecía que hacía un buen día. Es fascinante cómo cambia nuestra idea sobre lo que consideramos normal. Parque de bomberos. Sí, un segundo. Intentas romper la rutina de ir al trabajo, a comer, a dormir y así un día tras otro. Parque de bomberos. Muchos hacen el mismo trabajo todos los días y no están acostumbrados a algo tan repetitivo en sus acciones. Puede resultar agotador hacer lo mismo todos los días. Tienes que animarlo un poco. Puedes dedicar algún tiempo a leer o a hacer manualidades. A veces también puedes divertirte con la gente, pero yo creo que lo que más ayuda es pasar algún tiempo solo. No hay nada mejor que disfrutar de un buen libro. Andrew Weil, este es un pequeño libro. Y esta es una gramática de hebreo bíblico. Yo hago punto, así combato el aburrimiento en invierno, cuando me dan ganas de escapar y salir corriendo al exterior. Hacia finales de verano, el frío extremo, la fatiga y la ausencia de luz solar provoca lo que llamamos síndrome polar T3. Atención a todas las bases. Alerta de condiciones meteorológicas adversas. El director de la estación. Alerta sobre condiciones meteorológicas adversas en las siguientes bases. Yo trabajo en la tienda. Abrimos a las 11:30 y casi todos los días, a esa hora, entra la misma persona. Ya no le pregunto qué quiere y le doy su paquete de tabaco. Y el otro día, a la hora de siempre, entra y dice, vaya, no sabía que estabais abiertos a esta hora. ¿Siempre abrís a esta hora? Y yo, viene aquí todos los días, siempre compra lo mismo y me dice, vaya, no sabía que abríais a esta hora, qué bien. Y se fue tan tranquilo. En una ocasión tenía que salir fuera y la jefa me lanzó un par de botas. Yo las cogí y me las puse, pero sentí que algo no iba bien. Me las había puesto al revés. Así que volví a entrar y me quité la bota derecha. La dejé, me quité la izquierda y la dejé. Cogí la primera bota, me la puse en el mismo pie. Cogí la otra y me la puse también. En resumen, me las quité, me las volví a poner mal y volví a salir. Llevo viniendo aquí desde el año 99, así que para mí siempre es lo mismo. Ya no tengo recuerdos. Una vez intenté llamar a mi padre al mismo número de teléfono de siempre y no lo recordaba. En una ocasión, me costó más de 10 segundos recordar si la S va antes o después de la T en el alfabeto. Empecé a decir a mucho más de lo que solía. Y no es a propósito, simplemente es algo que hago para llenar el tiempo. Pero no lo hacía antes de venir aquí. Bueno, decía, ah, pero nunca decía, ah... Tú... Acabo de tener un momento, T3. He olvidado lo que iba a decir. Perdona, ¿cuál era la pregunta? Si fuera posible embotellar el olor del verano, el aroma de las flores, de la lluvia, de la hierba verde, de los ríos. El olor del trigo y del maíz, y también el olor a tierra. Aquí no huele a tierra, todo es volcánico.
Bueno, yo echo de menos la lluvia y los árboles, el agua y la familia, y a los cabezas huecas de mis sobrinos. Echas de menos muchas cosas. Haces muchos sacrificios viniendo aquí. Es como si estuvieras en un pueblo muy pequeño y no hubiera ningún sitio al que ir, hasta que el sol vuelve a salir y te das cuenta de dónde estás. Sientes una gran emoción cuando el crepúsculo da paso al cielo de agosto. Es como volver a ser el niño que espera la Navidad. Agosto es también el momento más frío del año, y cuando comienzan a formarse nubes de color nácar. Aunque eso forma parte del proceso que está destruyendo la capa de ozono, cuando el sol logra atravesarla es un espectáculo increíble, como si el cielo ardiera. Volver a ver el sol siempre es una experiencia increíble. Yo siempre espero que vuelva. Hasta que de pronto lo veo. Nunca sé en qué momento será, pero cuando sucede, me detengo. Dejo cualquier cosa que esté haciendo y lo contemplo. Y dejo que el sol inunde mi cabeza, que penetre en mis ojos. El sol es la vida. Esto es lo que pasa cuando lanzas agua hirviendo a 40 grados bajo cero. ¡Allá vamos! El primer avión llega a finales de agosto. De repente, la población de la base se duplica. Y para los que hemos pasado el invierno aquí, la llegada de tantas caras nuevas es un poco desconcertante. Durante 6 meses has visto a la misma gente todos los días y de repente aparecen un montón de desconocidos. Es una mezcla de alegría y repulsión. ¡Ah! ¡No os acerquéis! He llegado a ver a algunos de los que pasan el invierno aquí escondiéndose. Vives en una comunidad cerrada todo el invierno y no hay gérmenes, pero los nuevos los traen. Están llenos de energía y son anaranjados. Les llamamos la gente naranja porque están bronceados. Te das cuenta de lo pálidos que estamos nosotros por la falta de sol. Me sorprende lo territoriales que somos. Recuerdo que cuando volví de la pista de aterrizaje, fui directamente a cenar y cogí mi bandeja y mi plato.
Miré y había mucha cola. Y me puse furioso porque tenía que hacer cola. Toda mi rutina había cambiado. Podría haber asesinado a alguien con mi tenedor. No lo entendía. ¿Por qué estoy tan furioso? No podía comer allí, así que me fui a mi cuarto. Estuve allí 5 minutos, pensando por qué estaba tan enfadado. Entonces llamaron a la puerta y eran los otros bomberos. ¿Podemos comer contigo? Así que durante media hora comimos viendo la tele. No cruzamos ni una palabra, fue maravilloso. Tal vez esta sea la edad de oro de la Antártida. Existe un tratado que dice que aquí se viene a cooperar, a buscar la paz y el conocimiento para toda la humanidad. Y no conozco ningún otro lugar en el que pase eso. Por eso creo que es un privilegio ser ciudadana de la Antártida. De verdad. Algún día encontrarán la forma de explotar el petróleo. Algún día el tratado llegará a su fin. Y algún día, no sé si podremos seguir haciendo las cosas tan bien como hasta ahora. Puede que hayas venido buscando la aventura. Pero después te enganchas y te das cuenta de lo mágico y frágil que es todo esto. Y de que si no tenemos cuidado, todo podría estropearse. Imagina que vives en una casa y que en esa casa hay una habitación fría que nadie habita porque aún queda espacio en tu casa. Tú tienes que cuidar de esa habitación y saber qué es lo que pasa en ella. La expresión paz interior me parece fabulosa. A mí me encanta. La paz interior es lo mejor que puedes tener. No puedes decir que este sea tu hogar, pero se crea una familiaridad que cada vez es más intensa. Yo lo echo de menos cuando estoy lejos. Yo siempre espero que mi tiempo aquí no acabe nunca. El programa podría cambiar o puede que no pase los exámenes físicos o el trabajo podría acabarse. Nadie puede quedarse aquí indefinidamente. Pero llega un momento en el que tienes que irte. Y nunca sabes con seguridad si volverás algún día.
Uno de los momentos que recuerdo de mi proceso de adaptación a la sociedad ocurrió un lunes por la mañana. Eran las 8:30 y yo estaba en un atasco de tráfico. Recuerdo que miraba a los coches y a la gente que me rodeaba, y todos estaban allí solos, encerrados en su pequeño mundo, y no pude evitar mirarlos y pensar que eran como un rebaño, como un gran rebaño que se movía desde el punto A al punto B. Y